behind closed doors, I'm a fool for your love. Un video de primeras impresiones con todo lo que me llegó en esta cajita de acá, que fue un regalo de Alma Store. Así que vamos a chismosear qué hay por acá, y con eso fue que yo creé este maquillaje. Así que si quieren ver qué tal están los productos que usé el día de hoy, quédense a ver este video. Y bueno, mis amores, yo obviamente esta cajita ya la abrí, hice el unboxing por Instagram, así que si no me siguen en Instagram, les recomiendo que me sigan por allá. Pero ellas se tomaron todo el trabajo de escribirme cosas a mano. La cajita está decorada a mano, es una cosa hermosa. Y aquí adentro tenía papelillo, era una cosa súper, súper linda. Miren todos los detalles de la cajita, está hermosa, hermosa, hermosa. Les tapo esto porque aquí están nuestras direcciones y los teléfonos. Pero aquí adentro trae una carta, dice: hola bellísima, te damos la bienvenida a la familia Alma Store, somos tus fans número uno, admiramos tu talento y tu corazón, qué hermosos. Y miren, tiene todo decorado súper lindo. Y aquí adentro vienen un montón de cosas. Les voy a mostrar las cosas iniciales y luego nos vamos a la parte del maquillaje. En las cosas iniciales quería mostrarles este esmalte. Déjenme pongo la cajita para acá. Este esmalte es de la marca Toy y el color es Golden Sparkles. Y obviamente yo me lo tuve que estrenar ayer que recibí la cajita, y así es como pinta. Yo lo intenté hacer como en una uña solamente, como para hacerlo más suave, pero me encantó demasiado, así que tuve que ponerme el bling bling en todas las uñas. Así que este producto, de una vez les digo que vale la pena, me encantó. Y ahora sí, vamos a la parte de los accesorios. Ellas me regalaron este collarcito que se ve hermosísimo. Y durante el video, durante la parte inicial del video, me puse este para que ustedes lo pudieran ver, que es un choker que estoy sosteniendo al revés. Es un choker con un adorno, una piedrita en la mitad. Y lo que me encanta de estas piedras es que tienen un reflejo impresionante. O sea, no son como las piedritas que uno compra en la calle o los chokers que uno compra en la calle. Eso refleja muchísimo. Y además, algo que me encantó es que el choker es elástico, y generalmente a mí los chokers me ahorcan porque siendo gordita tengo un super cuello con una super papada, entonces los chokers me ahorcan, y este me queda absolutamente perfecto, no me da como esa incomodidad de que no puedo respirar. Y como es, o sea, se estira, ustedes pueden voltear y no se ahorcan en ningún momento. Lo amé con todo el corazón. Y ahora sí, vamos a seguir con los productos del rostro. Lo primero que probé fue esta mascarilla de la marca Pilaten. Esta yo la había probado antes, pero creo que me vendieron una que no era real, porque esta actúa de una forma diferente a la que yo tenía. Obviamente, como todo está acá atrás en chino, oh por Dios, ya encontré un pedazo que está en inglés. Dice: después de limpiar el rostro, aplique parejo a los puntos negros, espere 30 minutos. Ah, sí, lo hice bien, entonces no hay ningún problema. Esto me arrancó hasta los pecados. Esto me arrancó todos los pelitos que tenía ahí. Creo que no tenía tantos puntos negros realmente, sino como puntos blanquitos. Y me quitó más que todo la capa de encimita de la piel de células muertas y muchos pelitos. Me dejó esto suavecito, pero realmente no sé qué tanto me quitó los puntos negros, porque en la anterior cajita decía que tenía que preparar la cara como con algo caliente para que mis poros se abrieran, y me olvidé de hacer eso. Pero esto lo voy a estar probando otro día y les cuento en Instagram de pronto cómo me fue con esto, haciéndolo muy bien. Hoy no lo hice tan bien, entonces me disculpan por eso. Y vamos a seguir con la siguiente cosita, que es esta, que yo le iba a empezar a abrir y casi no prendo la cámara, ¿lo pueden creer? Es esta cosita, dice que tiene colágeno, es lo único que entiendo, dice como membrana de labios de colágeno. Y el resto está en un idioma que yo no entiendo absolutamente nada, nada de nada, así que voy a, no sé qué voy a hacer, o sea, saquémoslo primero a ver qué sucede. Se siente muy mojadita. Huele súper rico. Mis labios sí necesitan ayuda. Les voy a hacer un acercamiento antes de... Están súper resecos. Vamos a ver si esta mascarilla hace milagros por mis labios. Me la voy a dejar 15 minutos porque no tengo ni idea de cuánto tiempo es necesario. Así que... así están mis labios de resecos ahorita. Están súper, súper mal. Y voy a coger... ¡Ay! Esta cosa es súper débil. ¡Oh, my God! Ya. ¡Oh, no!
ya me la quité, ya pasaron 15 minutos, estuve a punto de morderla porque la textura es tan rica, es como de una gelatinita, se siente súper frío en los labios y quiero que vean cómo quedaron. Bueno, esa cosa me gustó demasiado, o sea, aparte que es grandísima y te hidrata toda esta parte, o sea, no solamente como los labios, sino toda esta parte de la cara y se siente deliciosa y súper, súper, súper fría, me encanta. Bueno, me voy a hacer la base y esas cositas que no tienen que ver nada con este video y vuelvo en un segundo. Y bueno, mis amores, la base que me puse es secreta todavía porque les estoy preparando una reseña. Ay, se me volteó el choker. Les estoy preparando una reseña de esta basecita, entonces todavía no les voy a contar, pero no la he sellado para poder probar el siguiente producto, que es de Mary Kay. Este es mi primer producto de Mary Kay, es este de acá. No sé qué tanto me vaya a servir de rubor y de labial a la vez, pero lo vamos a intentar. Creo que ahí se me fue un poquito la voz. Veamos, es que me da mucho susto porque es bastante pigmentado, entonces vamos a ver qué tal nos va con el rubor, o bueno, esto en versión rubor. ¡Se ve hermoso! ¡Miren! No se ve para nada fuerte, pensé que se iba a ver súper fuerte, ya se me quitó el miedo, así que voy a ponerme del otro lado. Está precioso, 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 ¿ven? No me interrumpió la base en la parte de abajo, o sea, no me removió la base. Y me encanta que se vea tan natural, pero creo que esto yo lo usaría solamente usando como sin nada de base debajo, como para darme un poquitico de color. Pero no sé qué tal está de labial, porque siento que sería como una tinta nada más en los labios, pero veamos qué tal. Sí, o sea, es como una tinta súper, súper suavecita. Me gusta que el mismo producto sea para los labios y para las mejillas porque tiene como que coordina el rostro, tiene como que coordina, porque coordina el rostro, estoy re mala para hablar hoy. Y ahora sí, vamos con el siguiente producto que es este pigmento de ojos, se llama Metallic Stardust, la marca no la logro leer bien, no sé si es Itabilia o Itaoilia, no tengo ni idea, pero dice Deluxe, el empaque es precioso, precioso, precioso. Y cuando ustedes lo destapan, tiene adentro el pigmento. Obviamente venía sellado, pero yo ya le quité el sellito. Entonces lo vamos a aplicar y para eso las tengo que acercar un poquitito. Voy a mojar primero la brochita porque realmente no quiero que el pigmento me caiga en toda la cara porque ya me maquillé el resto de la cara. Creo que debía empezar por los ojitos, pero ya que... Y voy a agarrar un montón de este pigmento y lo voy a poner en todo el párpado móvil. No sé si agarré lo suficiente. Voy a mojarlo de nuevo solamente para asegurarme de que no se caiga tanto. Y ahora sí lo voy a aplicar. ¡Oh, por Dios! ¡Es hermoso! ¡Es divino! ¿Logran ver el reflejo tan impresionante que tiene? Está hermosísimo. ¡Wow! Quedó hermoso, hermoso, hermoso. Sí tuve un poquitito de caída, pero nada del otro mundo. Voy a hacerme el otro ojito y les muestro los dos. Oficialmente creo que este color es el más lindo del mundo. ¿Ven esa pigmentación? Y ven el reflejo, o sea, el reflejo es impresionante. Literal, o sea, se llama Stardust, como polvo de estrellas. Literal parece polvo de estrellas en los ojos. El tono que estoy usando ahorita se llama Venus. Está preciosísimo. ¡Oh, por Dios! Y mis amores, antes de continuar, tengan en cuenta que si algo les gustó de esta cajita, de esta carita que tengo el día de hoy, pueden pedir los productos en Alma Store en Instagram, así como aparece aquí y así como aparece en la cajita de descripción, que les voy a dejar el link para que ustedes vayan a la velocidad de la luz. Y ahora sí, continuemos. Creo que oficialmente el pigmento es mi cosa favorita de todo lo que acabé de abrir. Es demasiado, demasiado hermoso. Algo que tengo que decir es que el labial, que era rubor, creo que me gusta más de rubor porque de labial siento que ya se está borrando y no ha pasado ni siquiera una hora. Entonces, no me gustó de labial. Pero de rubor sí me encanta cómo queda. Y aparte los colores los escogieron súper perfectos. O sea, todo va súper lindo con todo. Y ahora sí, vamos con el siguiente producto que lo tengo que tener por aquí. Aquí está. Y es esta pestañina de e.l.f. Esta sí no la quise abrir en Instagram. Si ustedes no me siguen en Instagram, síganme por allá porque les mostré todo primero en Instagram. Pero esta no la quise abrir porque, o sea, no era como que le iba a hacer un swatch o algo así. Y quería abrirla por acá. Esta dice que es
una máscara dúo regular y waterproof en el color black. Supongo que esta así, esta partecita que tiene la bandita es la versión waterproof y esta de acá es la versión regular. No sé qué tanto producto venga porque creo que este es el producto y estas son las varitas, no estoy muy segura. Ah, no, estas son las varitas y lo de afuera es el producto. Voy a ponerme la versión regular en un ojo y la versión waterproof en el otro ojo para que veamos qué tal nos queda. Y voy a empezar con la versión waterproof. El cepillo es bastante como angostico, no es de esos cepillos súper, súper enormes. Y así se ven mis pestañas antes de ponerles pestañina. Obviamente yo ya me las encrespé porque si no estarían como un aguacero todas hacia abajo. Y vamos a ver qué tal. Bueno, hasta ahora les puedo decir que el cepillo como tal me gusta mucho. Siento que no me estoy manchando en ninguna parte. Y bueno, recopilando como puntos positivos y negativos. Puntos positivos, no me ha tumbado el rizo. Mi rizo sigue súper paradito. Pero creo que se me están pegando unas con otras. No sé si es que yo no sé manejar muy bien este cepillito. En el paquetico dice que la fórmula hace que no se hace, que no se haga como flaky. Como que no se caigan en pedacitos. Y que además es a prueba de deslizamientos, por decirlo así, o sea que no se les va a correr durante el día. Creo que aplicando una segunda capa sí me dio un poquitico más de volumen, pero no realmente como me gusta a mí. Las siento como muy larguitas y muy separadas. Si ustedes tienen las pestañas muy corticas, probablemente esta pestañina sí les guste. Vamos a probar ahora la versión que no es waterproof de este lado, la versión regular, a ver qué pasa. Ok, aquí está sucediendo algo extraño y es que este lado me gusta más que este. De pronto a ustedes les guste más este porque se ve como más fuerte, pero yo amo cuando las pestañinas me dejan las pestañas súper naturales pero negritas. Y la fórmula se siente espesita, no es líquida, no salpica. Realmente la versión no waterproof me está gustando más. Pero voy a ir con una segunda capa para ver qué tal queda. Ok, sí, oficialmente esta es la que más me gusta. Y ahora sí, mis amores, se acabó la felicidad. Vamos con el último producto. Y este literalmente me hizo gritar porque yo tenía muchas ganas de probar esta marca. Esta marca se llama Glips. Creo que es una marca colombiana, no estoy muy segura. Tiene unos empaques divinos. O sea, todo esto es súper, súper lindo. Tiene todas las redes sociales ahí. Eso es un empaque súper bien pensado. Y es un brillo labial. Yo nunca uso brillo labial porque siento que se me pega, que es mejor dicho de todo. Pero ayer lo probé y la textura me encantó. Entonces, este no es tanto un primeras impresiones, sino un segundas impresiones. Pero lo probé encima y es que huele súper, súper rico. Lo probé encima de un labial que ya tenía debajo y no lo he probado así como con los labios sin nada. Aquí tengo como lo que queda de la tinta que me puse hace un ratito. Y bueno, mis amores, creo que ahí pudieron ver por qué es mi producto favorito y yo hablo. Y mis labios no se quedan pegados ni se hacen como las líneas que se estiran en otros brillos que yo había probado que no me gustaban. Este es súper ligerito, no tiene una textura desagradable, sino que es, no sé, súper suavecito, pero a la vez, o sea, no sé cómo explicarlo. Es espeso, pero no es espeso, es rarísimo. Les voy a mostrar lo último que me falta por mostrarles, que es esto de acá, de un adorno para el pelo. Realmente yo no tenía ni idea para qué se utilizaba esto hasta que me mandaron una foto y ahí ya lo pude ver, pero tendría que ponerme de espaldas y creo que mi pelo no está muy lindo en la parte de atrás, creo que tampoco está muy lindo en la parte de adelante, pero vamos a fingir que eso no está sucediendo. Y el chiste es que uno se lo pone así, como así, en la parte de atrás de la cabeza y estas tiritas quedan así y esto queda de adorno en el cabello. Les voy a mostrar de cerca cómo se ve cada pincita. Son accesorios demasiado, demasiado, demasiado hermosos. O sea, es como que se pone así en la parte de atrás y agarras la pincita de cada lado. Me sentiría como una princesa literal y tiene unos clips bastante, bastante fuertes. Y mis amores, eso es todo por el video de hoy. Espero que se queden viendo el siguiente video o que se suscriban por acá en mi carita redondita. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que las amo con todo mi corazón. ¡Chao!